Rit, nos vemos más tarde en la fiesta de Javier. Sí, nos vemos allá. Cuídense. La abuela te manda saludo, la iremos a visitar el sábado. ¿Ya llegaste, hija? ¿Cómo te fue la universidad? Pues muy bien, saldré más tarde a la fiesta de Javier, ¿está bien? Sí, puedes ir, pero te cuidas mucho, ¿vale? Tenemos la caída del Madrid. En la Premier League, con la inclusión de Rodrigo y mediocampista, el Manchester City realiza un contragolpe ante el fallo del pasar el... Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Hola, señora Nora. Bien, ¿y usted? Bien, hijo. ¿Se encuentra Victoria? Victoria allá abajo. ¿Van a una fiesta? Sí, señora, descuide. Volveremos temprano. No te preocupes, hijo. Diviértanse. No. Bueno, puedo quedarme aquí acompañándote. Pues sí, estaría bien. Bueno, te seré franco. En la fiesta de anoche, sentí que Aileen me estaba lanzando onda. Deberías considerar más las amistades que tienes. Ya mismo hablo con ella. Ah, Vic, pensé que no tenías clase hoy. Sí, no tengo, pero no vine por eso. Vine a hablar contigo. Oscar me dijo que le estuviste coqueteando en la fiesta de Javier. ¿Qué? No. Si te gusta mi novio, dímelo a la cara. No, no me gusta tu novio. Nunca haría algo hacia una amiga. ¿Le vas a creer eso? Somos amigas. No haría nada parecido. No sé, no creo volver a confiar en ti. ¿Y eso? ¿Qué cosa? ¿En serio vas a ir así? Sí, ¿no te gusta? Bueno, espérame un momento. Voy al baño. Okay. Vic, ¿eres tú? ¿Rafael? ¿Cuánto tiempo? Desde que éramos niños. Sí, ¿recuerdas aquella vez en el colegio? Cuando Fran se cayó frente a la clase. Y se puso a llorar porque aplastó su ponquecito. Sí, ¿te acuerdas? ¡Vámonos! Oye, suéltame. ¿Por qué me sacaste así si estaba hablando con mi amigo? Oscar, te estoy hablando, contéstame. ¿No me vas a hablar? Bueno, pediré un taxi. ¿En serio me vas a quedar como el malo? Me empujas, me gritas aquí en la calle. No, disculpa, no quería hacer eso. No querías, pero lo hiciste. De verdad que no piensas. No, no es eso. Pues es que tú me sacaste el res. Siempre es lo mismo, eres tú la víctima. No vale la pena discutir de esto. Vete sola a casa. No, 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 disculpa, no te vayas. Oh, Oscar, eres tú. Sí, ¿está Victoria? ¿Quién está en la puerta, mami? ¡Victoria! ¿Qué haces aquí? Vine a disculparme por lo que pasó la otra noche, porque yo actué mal. Quería invitarte también a comer esos helados de los que tanto te gustan. ¿Paso por ti a las 4? Bueno, vale.
Todo empieza bien, con detalles y atención, creyendo que es amor, permitiendo una agresión, haciendo daño profundo, lastimando el corazón, disfrazando de nobleza la manipulación. Otra vez, con flores y regalos, me historia vuelve en forma de intervalos. Quizás mañana todo esto haya acabado. Deja de llorar, vales mucho como para rebajarte por él. A ti nadie te va a amar como yo. ¿Te vistes para provocar? ¿Para que los chicos te miren? Has dejado de ser tú. Una noche se acusaron para complacerlo, pero es que si no es él, entonces ¿quién me va a querer? No puedo rendirme ahora. Es que no entiendo por qué dejé que me cambiara. Ahora pienso que mis amigos tenían razón. Debí escucharlos antes. No haberle permitido tanto. Pero ya no más. Hoy termina esto. Hola, amor. Discúlpame por lo que pasó la última vez. No, Oscar, sal de aquí. No quiero hablar contigo. No, amor, perdóname. Tal vez, si hacemos el amor, te demostraré cuánto te amo. Oscar, te dije que no. Creo que lo mejor será darnos un tiempo. Déjame sola. Como novia, es tu deber hacerlo conmigo. Y tranquila, mi amor, todo va a estar bien. Todo esto ya ha pasado. Todo esto ya ha pasado.